buenos días, amigos de Safari Master Andorra. Bienvenidos a un nuevo Mountain Knives. Bienvenido, Johnny the Knife. Mountain, ¿eh? Hoy sí. Ha hecho una nevada espectacular y estamos ya en pleno Pirineo. El Randall está disfrutando, está haciendo unas pruebas de tracción por aquí detrás, por el hielo. Joder, espectaculares. Bueno, pues nada, antes que nada, nos preguntaron a ver qué tipo de tabaco es el que fumábamos siempre. Cigarros toscanos, son tabaco italiano muy antiguo que, bueno, tiene un poco de historia. Si quieres la podemos comentar. Sí, si tú siempre comentas qué es lo que fumaba Clint Eastwood. Sí, a ver, quizá fue uno de los grandes iconos, ¿no? Clint Eastwood, de los toscanos, que popularizó decir que Clint Eastwood pues los odiaba. Estaba, pero Sergio Leone le obligaba a fumar. Él le decía que le bajara por favor el tabaco y no había manera. Y bueno, de hecho, si os fijáis en muchas escenas que sale fumando, fuma y escupe con cara de asco. Bueno. Y esto como que le ayuda, ¿no? Le favorece al papel, ¿no? Al que personaje. En ese momento está haciendo el personaje. Sí. Comentaros muy por encima, estos son antiguos toscanos. El toscano es un tabaco que tiene una historia un poco peculiar. En el año 1815, el gran duque de la Toscana tenía los plebeyos que estaban pues cultivando el tabaco en los prados, en los campos, y hubo un año que una tormenta así de verano estropeó toda la cosecha que ya la tenían cultivada, o sea, la tenían ya cosechada, y estaba secando. Entonces se mojó todo el tabaco. Lo normal era echarlo al río, vale. era como un ritual, no se podía aprovechar porque se había mojado. Para no perder tanto dinero, esto tenían que entregárselo al gran duque de Florencia, que era un poco el pago de tributos de tener las tierras arrendadas a los campesinos. Entonces dijeron, bueno, pues vamos a ver si podemos salvar la cosecha, y la pusieron al sol a secar, incluso con humo también, y lo que pasó es que fermentó, hizo una fermentación brutal. ¿Qué consiguieron? Pues que el sabor del toscano con esta fermentación se hizo mucho más intenso, mucho mejor, y se hizo más famoso todavía. Entonces, desde aquel momento, el tabaco, que es tabaco de Kentucky, es una semilla de tabaco de Kentucky, y luego unas mezclas hechos a mano, por eso tienen esta forma irregular, sí, y este feeling. No hay uno igual, ¿no? Son todos diferentes. Y además todos tienen un sabor, uno es fuerte, el otro es más fuerte todavía. A ver, desde aquí no queremos hacer apología del fumar ni del tabaco. No, pero nos lo suelen preguntar. Nos sí, lo es suelen verdad preguntar. Que... Además, los fumadores de puros no nos tragamos el humo, con lo cual el humo no nos va a los pulmones y nos perjudica menos. Esto también es interesante decirlo. Bueno, nada, pues, y desde pues gracias, aquí, pues sí, ya... Sí, un saludo a todos los que... Toscanos. Los amantes de los toscanos también. En concreto es el antico toscano. Vamos a empezar a cuchillar. Bueno, venga, va, empieza tú. Venga, voy a empezar con estos Rosellis, que son brutales. ¿Sí? ¿Te parece? Vale, sí. Pues venga, va. Como os prometimos en el último vídeo, pues bueno, novedad, ¿no? Han llegado los Roselli Kitchen Knives. Tenemos el hacha. La hachuela, sí. Exactamente. Si os fijáis, el mango de la hachuela es el mismo mango que un hunting knife. Y este es el mismo del carpintero. Exacto. Este es el mismo mango del carpintero. De abedul rizado, chulo, curly. Ese es el small Japanese knife. Este es el big Japanese knife. Todavía hay uno intermedio. Y luego también hay el ulu, que lo siguen haciendo como cuchillo tradicional, porque el ulu es el cuchillo que hace forma de media luna, que es el cuchillo típico esquimal. Pues aquí, de los 5 cuchillos que hemos nombrado, os traemos 3 para que los veáis. El hachuela, Johnny... Es una buena herramienta para llevar al campo también, Sí. Porque esto para despiece tiene buen rollo, En Brute Force mucho. Todos, Sí, esto es el acero Krupp de Roselli. Solamente lo hacen en este acero, me parece, estos cuchillos. Sí. Pues, bueno... Como siempre, Roselli nos acompaña y nos puede acompañar en la cocina también. Exactamente. ¿Qué más? Os quería enseñar el Essie Junglas, que como ya sabéis, este cuchillo es el preferido camp knife de Johnny y mío en nuestras acampadas. Decir un poquito que Essie, los propietarios de Essie, tienen la escuela de supervivencia, Essie Training School, desde 1997, basada en la jungla del Amazonas principalmente. Ellos lo que hacen es hacer las prácticas allí con expertos en supervivencia, y con estos expertos lo que hacen es desarrollar los diseños de los cuchillos y luego pues los mandan a la fábrica de Rowan en Idaho, pues la producción. En este caso os traigo el Essie Junglas, también está el Junglas 2 para la gente que lo ve un poquito grande, está en la versión más compacta. Compacto, sí. Exactamente. Pero es que este cuchillo, Johnny, este cuchillo lo diseñaron en una operación, ¿vale? En una operación en Colombia con las fuerzas especiales
de narcotráfico, antidroga, hicieron un programa allí que fueron de ESI, y entonces desarrollaron este cuchillo que quiere ser un camp knife, pero con el corte de un machete, ¿no? Entonces, pues nos encanta por eso, porque es lo usamos un super muchísimo. Camp knife, ¿eh? Este cuchillo. Exacto. Como características, pues las cachas en mi carta, al final de la espiga tiene martillo y un agujero para poner el cordón fiador. Como todos los ESIs, viene pues con este coating, ¿no? Con este recubrimiento texturizado, ¿eh? Que esto lo que hace es previene pues de que el agua y la humedad penetre dentro de lo que es el acero. Evita mucho la corrosión, ¿eh? Porque si te fijas, a veces puede llegar a tener un puntito de corrosión porque es acero al carbono. La parte del filo y la parte donde está por el láser el anagrama y el logo de la calavera, sin embargo, el coating previene el resto y tal. Con el uso se va yendo también, ¿eh? Sí. Pero cuesta mucho, ¿eh? Esto a veces, si veis en Instagram, a veces hay tíos que lo han usado, han batoneado, lo tienen desgastado del coating, incluso hay gente que lo quita, sí, porque les gusta más, pues bueno, se lo customiza. Es que da mucho pie a ser customizado este cuchillo. Sí. Yo llevo siempre uno en mi equipo de montaña, siempre viene el grande, el Junglas grande. El corto me gusta también mucho, pero este es más compacto. Tenemos los mismos. Sí, 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 claro. La funda espectacular, como ya sabéis, pues un Kydex fuera de serie. Exactamente, un Kydex brutal con cordura, y luego tiene un freno aquí para que el cuchillo no se vaya. Ahora en los primeros planos os lo enseñaremos, a la vez que lleva la trabilla que cierra en la parte del mango, y luego en la parte superior también una tapa para un evitar protector, que sí, sí. Un protector para que no. Y luego no por se, detrás no se, tiene no se multiposición, le puedes desatornillar con la Leatherman, aflojas los tornillos, lo puedes girar para diestros, para zurdos, para llevar en la espalda, para llevar en el arnés, para llevarlo en plan bandolera. Es una gran opción. Es uno de nuestros preferidos por la ergonomía, el balanceo y lo bien que va. Tenemos un par de Hawks, en concreto es el Trail Hawk este, ¿verdad? Trail Hawk de Cold Steel. Es muy pequeñito y es muy customizable. Es uno de los quizás más preferidos para los bushcrafteros por su tamaño. A ver, es la mínima expresión de un hacha, sí, esto, ¿eh? Tiene mucha posibilidad de ser customizado. De hecho, lo compran mucho para después transformarlo, decorar el mango, le hacen, pues, lo envejecen de la hoja, incluso lo pueden, pues, pirograbar. Bueno, tiene buen rollo. Además, salen muy económicos y son muy portables, muy ligeros y no pesa nada. También son muy buenos para lanzar estos cuchillos, sí, estos Hawks, Tomahawk. Bueno, comentar que el Tomahawk era el instrumento, herramienta que trajeron los ingleses al Nuevo Mundo, y allí se utilizó mucho para la guerra, pero también lo utilizaban mucho las mujeres, porque las mujeres de los nativos americanos eran las que acopiaban la leña, curtían el cuero de los búfalos que cazaban. Entonces era, al principio, pues tanto un arma como una herramienta. Sin embargo, también como arma fue mortífera, porque tiene una herramienta de percusión. Ellos, que solamente tenían sus herramientas de piedra, de hueso y de marfiles, y de, bueno, marfiles de colmillos, de morsa que encontraban y tal, cuando descubrieron el acero, que lo cambiaban por oro y por pieles, fue un gran avance. Entonces, es muy indiano, ¿eh? Es muy, sí, indio este Hawk. Sí, sí. ¿Eh? American Tomahawk mucho. Company. Hay aquí un tornillo Allen para aflojar, precisamente por esto, para que tú puedas desmontarlo, decorarlo y luego ya fijarlo. Y hay, exacto, gente, pues, que lo fijan totalmente para que no pueda moverse más, o llevarlo desmontado también es una opción, porque si tú lo quitas y lo desmontas es mucho más fácil de transportar en la mochila y menos peligroso también. Exacto. También se le puede hacer una funda de cuero, también lo puedes llevar al cinto. Ellos lo llevaban al cinto. Decir que Cold Steel tiene, pues, el Pipe Hawk, el Trench Hawk, el Tomahawk, el Vietnam Tomahawk, tiene muchísimos medievales, vikingos, exacto, largos, cortos, lanzables. Exacto. Sí. Y este es el Trail Hawk, que lleva el martillo en el otro lado. Es de martillo para unas piquetas de una tienda de campaña, para unos clavos en el campamento, pues sobrado. Exacto. Sí. Bueno, a ver. Tenemos, mira, si me puedes pasar, me he traído dos cuchillos de mi padre. Me puedes pasar uno de ellos, si quieres el otro lo coges tú. Sí, llego. Toma, ya te lo acerco yo. Comentaros, bueno, ya en alguna ocasión os he enseñado en algún vídeo los cuchillos que hace mi padre custom. Él lo que hace es comprar hojas. En este caso os vamos a mostrar dos hojas que compró en Paul Strande, ¿no? Danés, ¿no? Dinamarca, sí. Damascus.
Y él lo que hace, pues, de toda la vida, pues, en el taller de nuestro establecimiento, lo que hace es entretenerse para encabarlos, hacerle las fundas, a su gusto, siempre a su gusto, y con ninguna intención ni de venderlos ni de impresionar a nadie. Los hace para pasar el rato. Para distraerse. Para su gusto, exacto. Entonces, pues bueno, te quería agradecer, papá, que me regales estos dos cuchillos y, bueno, pues los voy a enseñar aquí para que todo el mundo los pueda ver. El gran patriarca. Te saludamos y te queremos mucho, y lo sabes. Entonces aquí voy a empezar yo, si quieres. Tenemos, la funda está hecha por José Ramón de Kerkur, que se la encargó. Y este lo que tiene es el mango en nogal. Estos nogales son los tacos de maderas, de culatas, de rifle, aprovechadas, que tenemos en el taller. Son nogales de turcos, son nogales de Turquía, son de 400 años de secado. Son los mejores nogales, sí. El nogal turco para las mejores culatas de rifles y escopetas. Exacto, entonces él, aprovechando pues los retales o piezas de nogal, pues aprovecha para encabárselos. En este caso está muy bien decorado con no son pasadores, son simplemente insertos de marfil de mamut, un separador de marfil de mamut, y lo que es la guarda, pues en búfalo, un cuerno de búfalo. Sí, ¿eh? Y está todo decorado en mamut también. La guarda está hecha en mamut, los encastes y los ajustes son perfectos. No, vamos, estamos hablando de la mano de un maestro armero de toda la vida. Los ajustes exquisitos, la manera de trabajar la madera, acostumbrado a retocar culatas y ajustar pues escopetas finas, paralelas de caza. Entonces los ajustes son exquisitos. Y la hoja es un Damascus de Paul Strand, que, como hemos dicho, es el danés especializado en Damascus, y las letras PS Paul Strand están hechas en oro incrustado. Sí. En este concreto del estilo, del estilo nórdico, ¿no? Me parece, es un cuchillo totalmente Scandi. Las hojas de puco, son de puco, sí. Esto más que un puco es un hunter. Bueno, tiene aire de puco por la hoja, pero luego la empuñadura pues le ha puesto ahí el rollo de su invención. Que además, como hemos dicho, tiene muy buen feeling, ¿eh?, en la mano y tal. Esta funda la ha hecho él, esta es más cruzada que la otra. Muy bien, muy bonito, pues, y unos buenos regalos, muchas gracias. Os iremos enseñando. ¿Tú cuál tienes, el pequeño o el grande? Tranquilo. Os iremos enseñando más cuchillos, tendrá 40 o 50, porque ya os digo que lleva muchos años haciendo. Ya os iré sacando y os iremos enseñando alguno más. En una ocasión sacamos aquellos, ¿te acuerdas?, que tenían colmillo de morsa fosilizado. Y bueno, yo llevo una cosa que tú no has visto, y es que aquí llevo un mini Essi, amigo. Con un imán, lleva la funda con un imán y lo llevo puesto aquí. ¿Este es el candiro? No, este no es el candiro. ¿El azul? Este es uno de los que hicieron en colaboración. ¿Este es el punch? El punch, creo que punch, era. Punch. El punch. Vale, es que este... Que es la mínima expresión de cuchillo. Lo hemos tenido poquito, el pinch. Sí. Esto se llevaba en cajitas así de tema para encender fuego y tal, porque como no abulta nada, no pesa nada, no tiene empuñaduras, es un Skeletor con esta forma así, tipo pata de cabra, esta caída. Exacto. Y es súper cortador. Y mira, lo puse, como lleva en la funda, lleva un pequeño imán, lo enganché aquí y aquí siempre se ha quedado. Entonces mira, es una manera de llevar un cuchillo. Está muy guapo. Ahora tenemos el Izula 2 en stock y el Izula, y también es un poquito el hermanito mayor. Hombre, es que es esqueletizado. Este es la mínima expresión. Es así, el otro sí. Es el doble de largo. Chulísimo, Sony. De paso, ¿qué más podemos enseñar por aquí? Pues una pieza custom de la hostia. Vamos a terminar por todo lo alto hoy. Hoy terminamos coronando. Bueno, pues un jodido Bowie. Como les gusta a la gente lo del jodido Bowie. Ese es... A ver, alerta, empezamos por la funda. Jodido Bowie. Sí, jodido cocina. Una funda hecha a mano por nuestro amigo Kerkur de Galicia, nuestro querido José Ramón, customizada, trabajada, mateada, handmade, con el cuero Herman Oak, que es lo mejor que hay. Por aquí asoma un Ironwood Premium de la hostia. Veo aquí una espiga distalizada, que, como hemos comentado, es que se va adelgazando de más a menos para darle un toque de distinción, ligereza, y bueno, y es un trabajo añadido porque luego cuesta más de ajustar y tal. Que tenemos pendiente, perdona, Johnny, un especial de Bob Lobles más adelante para el viejo Bob. Sí, lo que para el tema de las espigas distales. Conseguir Lobles es complicado, pero bueno, ya algo sacaremos por ahí. Bueno, desde este que podemos hacer, de este cuchillo que podemos explicar, pues nada, guarda de Kessler, Brute de Forge, aguanta, sí. Randall,
Es un Bowie precioso, guarda, que es la Brute de Force, lo que son los bolsters texturizados. Sigue. Bolsters texturizados, como dice Johnny, un Ironwood de la hostia, espiga distal, tiene aquí una línea para una cremallerita para el pulgar brutal y el clip, pues como te gusta a ti, ¿verdad? Un clip point con una buena caída, el pulido aspeja la hoja, Brute de Force con Hammer Mark. El otro día os enseñábamos el Prader Bowie de Tops. Sí, y que tenía un aire. Tiene un aire muy parecido. Pues bueno, uno de los cuchillos más bonitos que... Y es un privilegio poder tenerlo en la vitrina, ¿eh? Está en stock, lo tenéis en la página web de la tienda. El acero en este, no sé si era... O uno, ¿eh? O1. Y bueno, pues pasadores en latón. Pórtate. Está pasándoselo, está en su salsa el Randall. Toma la puta. Buah, qué aire ahora. Porteado con una costilla simple, aquí al lado. Y nada, pues me parece que ya hemos enseñado todo, ¿no? Lo tenemos todo. Queríamos felicitaros las fiestas y queríamos desearos un feliz 2023. Y esperamos poder vernos pues por aquí con más vídeos, ¿verdad, Johnny? Pronto. Ya mismo en 15 días tenemos que hacer otro Mountain Dives, ¿no? Claro que sí. Y hacer más de las nuestras. Bueno, pues sobre todo, muchísimas gracias por vuestra atención y sobre todo... Nunca dejes de hacer... Lo que más... Lo que más te guste, que es... Que es frotarse con las boñigas... Con la nieve. Safari Master. I Trust. Un saludo. Saludos.